digamos, lo que representa el levantamiento indígena del 90 es que se vuelve visible o gana mayor visibilidad y gana protagonismo, se convierte en un actor político importante del país y legitimado y con voz propia los pueblos indígenas. Hasta ese momento, digamos que se había acumulado fuerzas, eran 500 años de resistencia, y hasta ese momento se había manifestado de diversas maneras también esa resistencia y esa lucha indígena. Pero fue como el primer momento en el cual se articuló nacionalmente el movimiento indígena y el país blanco mestizo lo vio, ¿no? Lo vio, las élites tuvieron miedo, y el Estado, digamos, le reconoció el estatus de interlocutor, ¿no? Interlocutor. Las Fuerzas Armadas y el gobierno de la época, que era un gobierno de tendencia socialdemócrata, un gobierno que no era de derecha, dialogó con ellos, ¿no? Entonces fue un momento muy importante para el Ecuador, ¿no? La década siguiente la marcó el movimiento indígena, indudablemente. Pero obviamente esto se fue formando paulatinamente. Bueno, yo pienso que uno de los grandes temas que se van a debatir en el Ecuador y que van a movilizar a los ecuatorianos en los próximos años es la explotación petrolera, en este caso la defensa del medio ambiente, la demanda porque se cambie el modelo de desarrollo y el rechazo al extractivismo. No estamos ya en el año 80 ni en el año 90, y hoy en día hay una conciencia mucho más clara de que el extractivismo no nos conduce al desarrollo, que el extractivismo genera más pobreza y que es una forma de ampliar la visión colonial que tenemos respecto de la Amazonía y respecto a los pueblos indígenas. Entonces, esa conciencia va a crecer y yo creo que la explotación minera y petrolera en los próximos años, que está anunciada, va a desencadenar un movimiento, una movilización muy grande.